amigos, bienvenidos a La Cochera, como siempre. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Hoy tenemos tres pruebas de manejo. Vamos a empezar con una comparativa entre la Hyundai Creta y la Suzuki S-Cross, dos crossovers subcompactos muy de moda, muy al gusto del mercado mexicano. Y vamos a terminar con un deportivo espectacular, el Audi RS3. Así que el programa está muy bueno. Vamos empezando por la Hyundai Creta. Esta es la versión límite de la Creta, es decir, la más equipada. Tiene algunos accesorios, por ejemplo, estos faros de niebla no son originales, pero prácticamente lo demás es lo que viene en la camioneta. Me gusta mucho el diseño de la Creta y al público mexicano también le ha gustado. No solo el diseño, también la Creta tiene una suma de virtudes muy interesantes en muchos aspectos. La forma, como les comentaba, me gustan los faros, me gusta que los costados sean limpios. También me parece bonito este faldón lateral en color negro. Tenemos canastilla superior y tenemos también unas calaveras bastante elegantes que cerramos con un marco cromado que va justo arriba de la placa. Antena de aleta de tiburón y completa el diseño de la Creta Limited. Es también un producto que tiene un buen nivel de espacio trasero. No es una limusina, pero se siente bastante bien el espacio. El asiento está un poquito más para adelante de lo que debería, pero aún así, aún estando, digamos, en la posición adecuada para mí, estaría muy bien. Aquí tenemos un descansabrazo central con un par de portavasos y sentarse en medio es posible y no es tan molesto, puesto que el túnel de escape es bajito. Hay un par de salidas de aire acondicionado, lo que se agradece mucho. Se agradecería aún más si tuviéramos salidas USB o por lo menos una toma de corriente, pero no lo hay. Hay agarraderas laterales y la visibilidad hacia adelante es buena, es agradable, puesto que los asientos tienen, digamos, la forma que llamamos, o la configuración de estadio, es decir, los asientos traseros son más altos que los delanteros. El nivel de acabado de esta versión de la Creta es bastante bueno. Tenemos asientos con tacto piel, con centro perforado, buen espacio para cabezas, no hay quemacocos, tenemos botón de encendido y tenemos botón de encendido, la llave con su control remoto y una muy buena visibilidad en el tablero. Una pantalla táctil con un nivel de resolución razonable, no es nada del otro mundo, pero está bien. Caja automática de 6 velocidades, una toma USB auxiliar, puerto, una toma de corriente, consola central con un par de portavasos, volante con funciones y listo. Ya tiene Android Auto, ya tiene CarPlay, lo que está bastante, bastante bien. Ahora, esta camioneta tiene un motor 1.6 litros. De aspiración natural con 121 caballos de fuerza. La tracción es delantera, no hay tracción integral. Y la caja, como les comentaba, es una automática de 6 velocidades. Se siente bien, más que nada en uso urbano que en carretera. Obviamente, si pones toda la familia, más equipaje y vas a carretera, más si estás subiendo, si vas, digamos, de aquí a Guanajuato, por ejemplo, o la manejas en Toluca o algo así, los 121 caballos se van a mostrar apenas suficientes para que se mueva. Entonces es un vehículo de vocación más urbana. Cuando me refiero a urbana, no quiero decir que no se pueda manejar en carretera. Por supuesto que se puede, pero donde realmente se siente más a gusto es en ciudad. Es una camioneta que la he recomendado mucho. Básicamente tiene dos o tres virtudes que me parecen buenas. Ya les comenté del diseño. Ya les mostré el espacio interior, los acabados también me parecen bastante buenos para su segmento.
Y en esta versión, la más equipada, su precio es de 352,000 pesos, algo así. Es un buen valor por tu dinero, más cuando Hyundai te da 5 años de garantía y te da incluso garantía de llantas, creo que 2 años, algo por el estilo. Entonces te sientes bien, te sientes tranquilo, te sientes seguro. En todas las versiones hay bolsas de aire, entonces hay 6 bolsas de aire. Entonces desde la básica hasta esta versión, en términos de seguridad, la Creta está bastante bien. Sin embargo, esta es la única motorización que ofrece la Hyundai Creta. Y por este precio, por lo que cuesta esta camioneta, hay otras opciones interesantes en el mercado. Mucha gente me pregunta, por ejemplo, por HR-V. Está bien, la HR-V, el problema es que si tiene buena potencia, 141 caballos, pero solo 4 bolsas de aire, y las bolsas laterales son dorsales nada más, no hay bolsas de cortina, no te protegen la cabeza, que es la zona que principalmente quieres que proteja. Entonces, antes de manejar la Suzuki S-Cross, que voy a hablar de ella en el siguiente bloque, yo recomendaba esta sobre prácticamente todas las demás. Pero ahora que conduje la S-Cross, las cosas ya no son tan sencillas para la Creta. O sea, ya siento que, digamos, hay pasos en la azotea de Hyundai. Y eso es una buena noticia para el consumidor. Este es un muy buen producto, sí. Durante mucho tiempo, hasta que pude realmente probar tanto la nueva Vitara como la S-Cross, me parecía la Creta, por mucho, el producto más recomendable en su segmento. Sin embargo, repito que ahora ya hay algo que puede hacerle por lo menos sombra. Si no le gana por goliza, sí le gana en 2 o 3 puntos. Y vamos a ver, ahorita que regresemos de un corte, por qué le estoy afirmando eso. ¿Va? Vamos a un breve corte comercial y regresamos para platicarles de la Suzuki S-Cross GLX.